contra organizaciones criminales, contra narcotraficantes, contra secuestradores, en fin. El abogado Carlos Vice manifestó que luchaba contra el narcotráfico, es por ello que él tiene un arma de fuego, y eso lo explicó en la audiencia de prisión preventiva, donde le dieron su libertad. Primero quiero decirles a todas las personas que están conectadas que me siento totalmente arrepentido con los hechos. Me siento sorprendido porque estaba totalmente alcoholizado y luego he visto los videos de mi actitud, lo cual es muy reprochable, y estoy dispuesto a pagar esos daños materiales, ¿no? Yo no conocía al señor agraviado, Mantilla. Lo conocí el domingo en la noche. Le he pedido mis disculpas y también le he dicho que quiero hacerme cargo de los daños materiales. Su familia también se ha sacado ahí para hacerse daños materiales. Como bien lo dijo la representante del Ministerio Público, yo no tengo antecedentes penales. Tengo 41 años de edad, nunca he lesionado a nadie, no tengo lesiones. Y yo he lesionado a alguien con mi arma de fuego, nunca he disparado a nadie, nunca he menos matado o herido a una persona. Y lo que estamos viendo ahora, los hechos ocurridos, tampoco lesioné a ninguna persona, ¿no? Nunca he tenido ningún tipo de pelea con el agraviado. Yo hace varios años adquirí esa hipoteca, ese departamento del 2017, no lo conocía, no me lo he cruzado por el ascensor o por ningún lado, nunca él me ha amenazado a mí, yo menos a él. Entonces, y quiero explicar también por qué tengo arma de fuego, ¿no? Yo trabajé muchos años en bancos y mi función era del compliance. Entonces he desarticulado, he ayudado a las autoridades, cerrando cuentas bancarias, entre otras cosas, muchas otras cosas más, contra organizaciones criminales, contra narcotraficantes, contra secuestradores, en fin, que permanentemente han venido amenazando contra mi vida. Las mismas autoridades me decían que claro, yo no era una autoridad, no podía pedir resguardo sobre mi vida, tenía que tratar de defenderme, y por eso que saqué la licencia, esta licencia de arma. Quiero manifestar también lo que dijo el abogado de la parte agraviada, ¿no? La primera vez que me suspenden esta licencia, y como lo dice la resolución, la FUCA me dice, le suspendemos porque las noticias habían dicho, noticias falsas, que a mí me habían iniciado procesos, carpetas fiscales o alguna denuncia por desobediencia a la autoridad o todos los delitos que el abogado ha dicho. Mentira, yo no tengo ningún tipo de denuncia. Por eso que la SUCAME, cuando vuelvo a pedir, eso fue solamente por el escándalo mediático, es que la SUCAME me oficia a mí, porque fue un escándalo que ni salió. Yo no estaba, era mi audio, era un audio que me graba un vecino y sale la carpeta noticia. Con la SUCAME se dio cuenta que no, yo no tenía ningún tipo de denuncias, que me vuelven a dar la licencia porque permanentemente, lamentablemente, por ayudar a las autoridades, ¿no? Y me fue colateral, tengo es que me mandan mensajes, fotos y en fin, y muchas cosas amenazándome no solamente a mí, sino a mi familia, ¿no? Quiero decirle que cumplo con los tres requisitos de arraigo, ¿no? Y sobre todo estoy escuchando que habla mucho del contrato de trabajo. Señor magistrado, creo que el arraigo laboral lo podemos comprobar con las boletas de pago de planilla, ¿no? A mí me pagan AFP de hace más de un año y medio que trabajo en el laboratorio. Me pagan en salud, en fin, con eso, creo que eso es el documento que más yo puedo probar en la red. Sin embargo, no, el día de ayer vino mi mamá para preguntarme estos tipos de temas, no podía hablar con ella, estoy detenido. El abogado hoy día me dice, mira, tienes la audiencia a las 9:30, entonces no sabía en mi casa cómo darle los documentos a mi abogado de defensa. Por eso que yo solicito estar, ejercer mi derecho de defensa en libertad, ¿no? Han estado escuchando que yo no vivo ahí, mi DNI está en nombre de mi casa en Miraflores, ¿no? Yo le pago, aquí he escuchado que no hay cómo evidenciar los pagos que hago a mi mamá. Yo le pago a mi mamá seguro de salud y todos los temas que ella está mal, pero claro, ella no puede encontrar esos documentos porque el que hace esos gastos soy yo. Entonces yo tengo que buscar esa información en mi computadora, que no tengo acceso, o en mi celular, que tampoco tengo acceso porque está en custodia, ¿no? Entonces creo que se ha acreditado el vínculo familiar de los tres arraigos, el vínculo laboral. Voy a trabajar, tengo un horario de trabajo en ese laboratorio, ¿no? Como lo dijo el abogado, no he podido conversar con mi mamá porque si no le hubiera dicho dónde está mi pasaporte para que lo encuentre y lo presente. Yo puedo presentar mi pasaporte mañana mismo a primera hora para que vean que puedo colaborar con las investigaciones, pero solicito
Señor magistrado, nunca he estado detenido en mis 48 años, nunca he dormido en un calabozo durante 3 días, no tengo antecedentes, como lo vuelvo a decir, nunca he tenido ningún tipo de problema con el agraviado, que lamento la situación, le quiero hacer daño, voy a reparar esos daños materiales, pero solicito a usted, señor magistrado, ponerme en libertad para poder yo ejercer bien mi derecho de defensa y coordinar con mi abogado todos los documentos que tenemos que presentar. Gracias. En la lectura de sentencia de prisión preventiva, el magistrado Jans Velasco Hidalgo dictó comparecencia con restricciones, pago de caución de 25,000 soles e impedimento de salida del país contra el abogado Carlos Vice Asenjo en la investigación por el presunto uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros.